Hola, desde aquí mi rinconcito de paz y Navidad. ¿Me veis así de color verde? Porque ya se dice que la tradición de Santa Claus era de color verde, que venía del mundo celta, druida, de Noruega, de Siberia, de los chamanes, pues que venía de color verde, ¿no? Como la naturaleza, simbolizando la fertilidad de la tierra. Así como mi propio jardín verde, abundante, generando energía pachamama femenina. Y pues eso, me he decidido crear un poco de verde que te quiero verde, porque he visto que a los atuendos que tenía para estas fechas eran más rojos, entonces rojos es la Coca-Cola, tampoco tengo nada en contra, no tengo nada en contra ni a favor, simplemente al final son gustos propios, ¿no? Que uno se quiere identificar o jugar en cierta manera, ¿no? Y bueno, bueno, si fuera así como un traje rojo más tirando burdeos, como en el País Vasco, en Navarra, podía ser un traje Papá Noel calimochero. Entonces la Coca-Cola y el vino ya podía quedar un buen disfraz, ¿no? Aunque bueno, con esas celebraciones y en el norte, pues a lo mejor sí que se le queda el traje de Papá Noel manchado de calimocho y ya tenemos aquí el Papá Noel español vasco puncarra. Bueno, es que ahora tengo la imagen del Papá Noel, en vez de ir con este gorro así para abajo, sería como en plan cresta para arriba, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando una está con la vela a las puertas de... salimos de un portal o estamos en un intervalo entre portales, que bueno, que la gente que ya maneja este idioma ya lo entenderá. No lo entiendo ni yo, pero no hace falta entenderlo, ¿no? Simplemente es una realidad que algunos, pues ya no sé si lo canalizan, lo sueñan, o lo ven con un agujero, o los portales 21, 12, se lo chivan, ¡ey, que soy un portal, voy a ir hacia la Tierra! Estamos entre periodo de portales y portales. Que se abrió el 12, se cerró el 21, bueno, y esto continúa, porque cuando no es un portal, es la triple conjunción, Saturno, Plutón, Júpiter, más otros asteroides y Ceres y tal. Y si no, pues bueno, ahora será el eclipse solar parcial y luego el eclipse lunar, pues eso es lo que pasa, que cuando se junta todo, pues... y aparte que si haces un retiro introspectivo, una hibernación hacia tu cueva, pues ya una ya directamente se vuelve, pues pasan estas cosas, estas son las consecuencias. Y nada, bueno, nada de todo, ¿no? Bueno, pues volviendo a casa por Navidad, ya hace un mes que volví, entonces una parece que le salen todos los males, y bueno, todos los males y dolores, ¿no? Como la cueva de la casa del guerrero, que pues es el descanso del guerrero. Cuando una para o descansa es cuando entra en la fase vagotónica, que se llama, que es cuando el proceso de liberación o de sanación o desintoxicación ocupa lugar, ¿no? Mirad la biodescodificación, que lo dice el Dr. Hammer también. Bueno, pues nada, todo esto, que el vídeo será muy largo, porque yo me entretengo por las ramas, como que soy mona en la onda encantada del horóscopo maya, entonces voy de monkey mind, y aparte que también se dice que es la dispersión. Mira, a mí me gusta porque yo toda la vida fustigándome, es que me disperso, es que no sé qué, y luego viene una persona sabia que te transmuta estas creencias que tenemos a nosotros mismas, que tanto daño y autodestrucción nos han generado, ¿no? Una baja autoestima, ¿no? Pues claro, dice, no, Cris, no es que seas dispersa, es que tienes varios intereses, que simplemente hay que aprender a discernir, a escoger y a priorizarlos, ¿no? Pero no, la dispersión va muy bien cuando una persona es una mente tan creativa que quiere hacerlo todo y no da tiempo y lugar en un espacio temporal limitado, ¿no? Y aparte también me gusta porque no es que digan que es dispersa, ¿no? Sino que tienes esta mente saltadora, juguetona, ¿no? Como de mono, ¿no? Que va de rama en rama saltando, ¿no? Entonces es esta
cuando te dicen algo así como que te lo transmutan en algo más positivo, se te abre la mente y bueno, es más, está transmutado, ¿no? Es más liberador, más positivo, ¿no? Más creativo, ¿no? Y a esto vamos, a esta transmutación y transformación de todas las emociones y de todas las creencias pues, que nos han limitado, y vamos a ver si las podemos transmutar de una manera consciente, y si no, pues bueno, será este año 2020 que sí o sí o no nos arrastrarán o nos saldrán disparados para que podamos pues liberar estas creencias mentales y estas emociones y conectar más con el corazón, ¿no? Y liberarnos ya de toda esta carga y peso y karma, ¿no? Bueno, con eso quiero decir pues las navidades, que ahora con la mejor intención del mundo, ¿no? Que se da esta intencionalidad de feliz Navidad, ¿no? Y felices fiestas. Claro, evidentemente todos deseamos esto, ¿no? Para nosotros mismos y para las personas que amamos y nos envuelven, ¿no? Pero yo entiendo que a lo mejor hay personas que lo están pasando pues como esté en su proceso, ¿no? Y a lo mejor quieren pasarlo solas. Y que a lo mejor también son muy punkis o que no quieren que les deseen felices navidades. O dentro de sí dicen, me caen a felices navidades, con lo mal que estoy, que quiero estar mal porque me lo permito. Claro, siempre queremos ahí ser positivos. Y este buen rollo, ¿no? Que caracteriza también el sentimiento catalán, ¿no? Que dicen que es algunas veces muy pesimista o negativo, como el Barça sufridor, ¿no? Y luego está esta vez es un sentimiento tan por encima de la tierra, ¿no? Que es como... ¡Ah, que está bien! ¡No, pon narices! ¡Venga, pones buena cara! ¡Una vez al año! ¡Solo, venga! El cagané. Por eso estamos con el cagané. Porque se tira un pet y sale un cagarro bien fot de positividad, optimismo y alegría y holglorio, que durante el resto del año pues está la cosa bastante trabajando y no tengo tiempo de reír, no tengo tiempo de respirar, no vengas, me molestas, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Pues que cada uno tenga las navidades en la emoción, en el sentimiento que acorde a su libertad, pues desee, ¿no? Y como siempre, estos vídeos espontáneos, no he preparado nada, no sé si me queda ni batería ni espacio en la memoria, ¿no? Bueno, prácticamente es crear estas nuevas líneas de espacio temporal en el pasado y hacerlo de una manera cuánticamente, pues volver a reproducir o recrear o transmutar el pasado que hemos tenido navideños, ¿no? A ver, con nuestras familias, a ver, yo lo he pasado, claro, evidentemente en familia, en pareja, lo he pasado hasta sola, quien tiene cojones de pasar unas navidades o noche buena sola, con amigos también, caminando, haciendo el amor, otras cosas que tampoco voy a dar el caso, pero siempre, bueno, pues, siendo una misma y muy bien, ¿no? De todas las maneras y combinaciones posibles, ¿no? Las navidades, ahora toca en familia, pero... alguna vez sí que he tocado pues estas navidades en Latinoamérica, en México, una familia mexicana que tuve, muy divertido, ¿no? Todos ahí, las mujeres en la cocina, pero es una sociedad muy matriarcal, y también los hombres en la cocina. ¡Ah, oh, qué buen rollo los hombres cocinando! Luego me enteré que no, que iban a buscar hielo, o el whisky, o las bebidas, ¿no? Que también está muy bien, porque ahí todos colaboran con todo el mundo haciendo algo, ¿no? Entonces, venga, Cris, un cubata, otro cubata, el cuñado, el hermano, todos los cuñados ahí... ¡Madre de Dios! Y luego durmiendo, estuvimos como 3 o 4 días encerrados, pasando la Nochebuena, la Navidad, el San Esteban o la Santa Guadalupeña, como se llame ahí, y toda la familia parecíamos como moros gitanos, porque yo tengo amigos moros que he ido a Marruecos y gitanos también, y todos durmiendo ahí en el suelo, muy bien, muy bien. No, encima el otro no, ni haciendo cosas raras, pero así, ¿no? Calentito el espíritu navideño, muy bien. Luego también una pareja que tuve con familia andaluza, pues también, ¿no? Hay una familia ahí, venga, todos brindando, todos borrachos, todos como si se conocieran de toda la vida. Bueno, de hecho se conocen toda la vida, pero como si fueran hasta amigos y todo, ¿no? También. Y bueno, nada, yo aquí me ofrezco las siguientes navidades de probar lo que es esto, ¿no? Una mezcla de toda esta alegría o probar otras cosas nuevas y diferentes por Navidad, ¿no?
Pero bueno, quiero decir que la alegría se lleva dentro, ¿vale? Yo ya, y con este vídeo también, pues invito a que mucha gente también conecte con el mensaje del vídeo. Y que si algunos dicen que, ay, bueno, Cris, pues mira, lo tonto, pues mira, aprendo con tus chorradas, tonterías. Pues bueno, el mensaje sería este, ¿no? Que da igual lo que se haga, que cada uno a veces quiere, pues, no es como te dicen, competir, o quieres llamar la atención. No, pues si quieres ir a traer lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras para Navidad, hazlo, y si no, también. Es que no me da tiempo de ir a ver el sobrino porque me ha venido la regla. No puedo. Mi sobrina. Me siento culpable. Tampoco me han invitado. Pero bueno, da igual. O sea, es que al final, es no te pierdes nada. Aparte, cuando recreas una y otra vez como en líneas temporales en tu mente, ¿cómo sería, no? Y la experiencia, ya lo has vivido. Es como si a veces lo has vivido en otras vidas o en futuro. Futuros, dimensiones futuribles de posibles realidades cuánticas. Entonces, da igual, está todo en el corazón, ¿no? O sea, que no nos estresemos por tengo que traer algo, o antes hacía yo los canapés, o traía esto, o ayudaba a mi madre en la cocina, es que tengo yo que hacer el chiste, poner la música. Claro, eras como la mujer orquesta, lo querías hacer todo. Ahora no, te sientas a observar, ves la dinámica del juego de egos, también el corazón, la locura, el caos, el amor, el orden, y de ahí te ríes. Entonces dejas y permites que otra gente también pues sean los que pongan la música, los que hablen, no siempre tienes que hacer tú los monólogos y hablar, para eso está el YouTube, que por cierto, este vídeo, por a petición también de mis sobrinos. ¿Cuándo tienes eres una YouTuber? Y yo, bueno, ya he hecho el ridículo por el YouTube, no hace falta hacerlo más, tampoco es algo que me autorrealice. Pero bueno, pues es un diversión, entretenimiento, pero ellos lo piden para sacar pasta. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos visualizaciones? Bueno, ya empezamos bien. Pon una tieta en tu vida para que...